Bienvenidos de nuevo a este urgente podcast notificación emergencia ébola que estamos haciendo en Occidental Image. Hoy nos hemos reunido con tres miembros de Occidental Image. Bueno, tenemos a Joan, aquí a la derecha de vuestra pantalla. Arriba tenemos a Kevin, que hoy no nos deleita con su faz. No. Y desde fuera de Occidental Image tenemos a Pep, con el que ya hicimos un podcast. Me llaman el titular. Me llaman el loulogio delgado. No sé. Pues una foca, ¿eh? Vale. Os comentamos que hoy es viernes 30 de octubre. Hemos vuelto del Salón del Manga. Estamos muy petados, pero bueno, este día era el más viable para hacer el podcast. Y bueno, queríamos comentar algo muy preocupante que estáis viendo en el título. Igual muchos de vosotros no sabéis lo que es. Lo de YouTube Red es una noticia que ha saltado hace poco, pero donde más eco se ha hecho precisamente, pues obviamente son en las networks, ¿no? Y en los canales angloparlantes, ¿no? De Estados Unidos, que es donde primero llegan estas cosas. Y aquí nos hemos enterado, como siempre, de refilón. Y yo, de hecho, porque vi un vídeo de un youtuber, no extremadamente conocido, pero sí con, bueno, obviamente más subs que nosotros, que comentaba el tema en detalle, y bueno, me quedé de piedra, ¿no? Y bueno, un par de días después, nuestra network nos avisó de esto, en plan de, hey, hola, vamos a hacer un cambio radical, no sé si te interesa saberlo. Así que bueno, como somos de las networks, ¿no?, de los canales pequeños, pues supongo que esto nos afecta de una manera diferente a los otros canales, y bueno, queríamos dar nuestro punto de vista, y de paso saber si veis el podcast. No sé, ¿qué opináis de esto? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Qué vais a hacer? En fin, este tipo de cosas. Y dar vuestra opinión. Bueno, así, a bote pronto, podríamos decir que YouTube va a hacer una implementación que es YouTube Red, o sea, YouTube Rojo, y que no retuve. Y... y... Básicamente esto es una propuesta de hacer YouTube de pago, o sea, tal cual, se paga una cuota de 10 pavos mensuales, dólares, en euros será un poco menos, bueno, a no ser que les dé por redondear y te digan 10 euros, in your face, y esta cuota se paga para poder seguir viendo YouTube, o sea, seguirá con las mismas funciones, pero no hay publicidad. Eso es por lo que estás pagando. No va a haber ningún tipo de publicidad, ni banners, ni vídeos incrustados, nada de eso. Ya veo a Joan. Yo también. ¿Me veis? Bien. Vale, bueno. Sí. Sí, ya te vemos. Congelado, pero bueno, te vemos. Otra vez. Pues nada. Ya volverá. ¿Puedo decir algo? Sí, dinos. También he visto que hay tipo modo offline, o sea, aparte de que quita los anuncios, también hay tipo modo offline, que lo que puedes hacer es... Te tienes que ver un vídeo, no tienes tiempo para verlo y lo quieres ver luego. Entonces, y en ese luego no tendrás internet. Lo que hace este YouTube Red, te descarga ese vídeo y lo puedes ver cuando quieras. Ok. Jordi pide entrar en la zona. Sí, ya. Yeah. Y bueno, también otra función es que con esta suscripción de pago tendrás acceso a música, ¿no? Google Play Music y otra función que, bueno, es como un Spotify, pero que forma parte del plan de dominación mundial de Google. Y bueno, han dicho, si vamos a hacerle competición a Netflix, que es básicamente lo que pretenden con esta YouTube Red, porque se han tirado el triple de que, bueno, dicen que quieren crear series independientes dentro de YouTube y toda la hostia en plan Netflix, pues han dicho, pues ¿por qué no también con Google competir con Spotify? Porque, oye, y dentro de poco sodomizar analmente a Apple, ¿no? Ya es el siguiente paso. Pero entonces, si no pagas eso, te hacen la mayor maldad, peor que hizo Franco, que es quitarte la publicidad de los vídeos. Sí, qué asquerosos son, franquistas, seguro. Te quitan la publicidad y entonces tú dices, bueno, ¿y qué coño pasa con las networks? Si cobran el dinero de ahí, los youtubers cobran de ahí. YouTube te dice, no te preocupes, pequeño youtubero. Nos preocupamos de ti, como siempre, y te daremos un porcentaje de esos 10 dólares de suscripción mensual. Aunque tampoco han aclarado cuál, y tampoco aclaran si ese porcentaje es para ti exclusivamente o la que va a la network. O sea, se cargarán las networks con esto. Es lo que no entiendo. ¿Cómo coño operarán las networks? Porque las networks se pueden quedar en los canales que no estén con el método de YouTube Red. Los canales que no paguen por estar suscritos a YouTube Red seguirán teniendo anuncios, seguirán obteniendo ingresos como lo hacían hasta ahora. Pero atención, si tú, como con tu cuenta, ¿vale? El blog de Pepe Fue o como se llame, pagas los 10 pavos, no podrás ver vídeos de canales
que estén fuera del tema de YouTube Red. Porque según los de Google, que son muy listos, entrar en vídeos que siguen teniendo publicidad sería joder la experiencia de, bueno, tele sin límites, ¿no? Sin publicidad. Entonces, básicamente, lo que están propiciando es que los canales que no estén dentro de YouTube Red sean marginados aún más salvajemente. Porque ya han aclarado que, además, esto de estar en portada de YouTube, olvídate como no estés dentro de YouTube Red. O sea, lo que decías es separar en dos bandos YouTube radicalmente, ¿no? Entre los que pagan y los que no. Y según Google, en Estados Unidos ya han hecho firmar a muchos de los youtubers más grandes. Esto va a estar en YouTube de prueba un mes y, según como vean que ha funcionado, pues van a implementarlo a nivel mundial. Claro que basta con... No es necesario ser un genio para saber que con los ingresos que tiene Google, solo con que un pequeño porcentaje ya se suscriba a YouTube Red, los ingresos serán millonarios, claro. Pero entonces aquí... Si lo van a hacer o no. Ese es el tema. Vale, pero a mí lo que de esto es, contando de que los youtubers grandes, que todos ya sabemos cuál es nuestro youtuber grande y tal, ya que van de personas y que se preocupan por los que lo ven, yo creo que lo normal es que lo rechacen, digo yo, porque, no sé, mejor para nosotros, digamos así, que somos los viewers, peor para YouTube, pero al fin y al cabo la mayoría gana, digo yo. Pero es que aquí la pregunta importante es la que me ha hecho Joan a mí. ¿Por qué coño necesita dinero Google? ¿Por qué necesita más pasta? Si este sistema que tiene YouTube es... Adblock. Vale, sí, eso Adblock puede ser una respuesta, pero da lo mismo. Es que cuando no estaba Adblock, ¿alguien se acuerda de cómo era YouTube en los primeros años? No te vayas a 2006, vete a 2010-2011. Era un putiferio, la gente subía lo que les salía del nabo. Había películas completas, música con copyright. Ahí sí que había pérdidas. Pero en cuanto lo corrigieron todo y lo adquirió Google, ¿no? En 2009 creo que fue. ¿Qué problema tienen con los ingresos? Oh, sí, Adblock nos hace perder dinero. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué te crees? ¿Que Google gana solo su dinero a través de los anuncios? ¿Estamos de coña o qué? O sea, ¿me vas a decir que tiene pérdidas una empresa que en 2014 o en 2013 creo que fue, hizo un recopilatorio de virales en su canal con Psy y con todos estos artistas? No me jodas, o sea... Una cosa, ¿y cuánto es lo que hay que pagar al mes? Perdón, 10 pavos. 10 al mes. 10 euros, pero estamos locos. 10, sí, o sea... A la mierda de YouTube, tío. Es que es lo que digo. Nos pasamos a Vimeo. Me voy a Twitch. Soy los huevos, ya. Es que alguien se cree de verdad que la gente va a pagar 10 pavos por algo que era gratis. Sí, que van a pagar. Van a pagar los niños. ¿Normales? No, los normales no, los niños que no tienen nada. Es decir... No, y no solo eso, Kevin. Canales de tiatos que subiendo Call of Duty... ¿En serio? No, y no solo eso, Kevin. Si no, el mando es más grande que tú. Si el micro te ocupa media cabeza y media. Pero no solo eso, Kevin. Los youtubers grandes también se van a meter a YouTube Red, porque YouTube ya ha dejado claro que si no te metes a YouTube Red, olvídate de estar en portada. Totalmente. Claro, Rubius está en portada siempre. Siempre está en portada. Wismichu de vez en cuando también. Auronplay también. Todos estos van a comprar YouTube Red para poder seguir estando en portada. Pero es que sean y van a intentar venderte que YouTube Red está muy bien. Y lo sabes. Los youtubers realmente gigantes como Lasso y Germán o los americanos, ¿no? Ponte a PewDiePie. Mira, yo te digo una cosa. Solo con que PewDiePie haga eso, se hace un efecto dominó. Sí. Es que no hay más. O sea, es que no hay más. Pero el problema aquí es que te ponen una encrucijada, porque si pagas, estás jodido. No puedes ver la gente que no esté en YouTube. Claro, es eso. Pero si no pagas, bien. O sea, cojonudo. Aquí está mi pregunta. Imaginemos que tú dices, vale, me meto a YouTube Red, voy pagando... ¿Mensualmente no es? Sí, 10 pavos. Vale, 10 pavos. 10 pavos por 12 meses al año, ¿cuánto pagas al año por una suscripción? Pues 120, ¿no? ¿Cómo coño me dices...? Se acaba de incorporar Jordi. Buenas noches. Buenas. Hola. Un espontáneo por la puerta de la derecha. Vaya pelos tienes. El del salón de hoy. No me lo he quitado. Bueno, pues estamos. Estás tú que pagas en PlayStation Network, la PS4, 50 pavos al año para jugar online con todo lo que te dan, con todo lo que te ofrecen. Y me estás diciendo que si la gente paga 50 pavos por la Play, va a pagar 120 para ver YouTube. O sea, no. Me jodas, tío. Ahí estamos. Imaginemos que, tipo, hay un momento en que digo, YouTube Red no me gusta. O sea, hago lo de YouTube Red, ok. Y lo del partner.
me suscribo, veo vídeos y tal, y digo, hostia, pues al final no me gusta, y dejo de pagar. ¿Te puedes volver al YouTube sin pagar? Hombre, claro. No te pueden cancelar la cuenta y no te pueden mantener en YouTube Red mientras no estás pagando. O sea que te vuelven en YouTube normal. Y recordemos... Vale. Hostia, parece que esté en un estudio solo con la pared verde. Y recordemos... Me mola porque a Jordi no le hemos introducido nada, pero bueno. Eso sí, es de puta. Y me mola porque recordemos lo que es Google, ¿no? Que son unos nazis, ¿no? Con lo de Google Plus lo vimos todos. Es decir, las cosas empiezan de buenas, pero al poco tiempo... Recuerda que puedes suscribirte a YouTube Red. Recuerda, recuerda, recuerda. Y cuando pasen 6 meses, ¡zas! ¡Uy! Hemos tenido que cerrar tu cuenta porque no estás en YouTube Red. Ahora YouTube normal ya no existe. Son capaces. Son perfectamente capaces. Son perfectamente capaces. Te cogen por banda y te dicen, o pagas, o ya está, o directamente no existirá un YouTube gratis. Un YouTube gratis será una cosa del pasado. Venid, nietos, y os contaré aquellos días en los que subíamos gameplays de GTA V y nadie pagaba por ver YouTube. ¿Sí, abuelo? Sí, increíble. Ahora pagas, yo qué sé, ¿cuánto se habrá encarecido esto? 30 pavos al mes por estar en YouTube. Oh, vaya. Es decir, es que es ridículo. Pero es que la única forma de parar esto es que directamente nadie lo haga, o casi nadie, o que lo haga tan poca gente, que los grandes youtubers no se metan. Pero claro, ya sabemos que obviamente el poderoso caballero es don dinero, y si le dices a un youtuber de 12.000 subs, mira, o pagas o no vas a estar en portada, pues ¿qué quieres que te diga? Desde mi punto de vista, yo si fuera alguno de ellos, yo pensaría, ¿con los subs que tengo realmente me hace falta? Oye, no sé. Yo es que hablo desde la ignorancia. Solo tener 6.000 suscriptores. A ver, yo creo que con el número de subs ya tienes un público, y ese público va a ser o fiel o te va a entender con lo que tú digas, por así decirlo. Habrá los típicos que sea tipo, hostia, pues muchos lo han hecho y tú ¿por qué no lo haces? Pues habrá. Mira, yo lo único que espero. Yo solo espero que de youtubers que yo sigo, que creo que son, que están bastante en la tierra, que sean sinceros, que digan en plan de, esto es lo que hay, yo tengo que hacerlo, quien me quiera seguir que pague, quien no quiera pagar que no pague. Pero es decir, yo estoy obligado a hacerlo porque yo cobro de esto. Me parece estupendo a mí que me tiene que vender el carro, como van a hacer la mayoría. No. Es decir, no voy a pagar, a mí youtubers que le den por culo, pero... Es decir, claro, es que la historia de YouTube, pero al menos los youtubers siempre, no sé por qué la tiene que dejar. Pero yo, youtubers como Serpiente, El Capo, Revena y todos estos, que sean sinceros. Yo creo que sean sinceros, pero bueno. Pero tú piensa, ¿cómo afecta eso a los canales pequeños? ¿Tú te crees que estamos nosotros? Afecta negativamente. Afecta negativamente, da igual por dónde lo mires, afecta negativamente. Nosotros somos 5. Pero negativamente para ti, porque para Google le va de coña. No, a los estamos hablando de los canales pequeños. A los canales pequeños esto les senta de puta pena. Porque un segundo, un segundo. ¿Qué? Perdona, John. ¿Qué consideras pequeño? Pequeño significa. Menos de 100.000. Menos de 100.000, exacto. Menos de 100.000, ok, vale. Sí. Claro, tío, eso es un canal pequeño. Sí. Somos enanos nosotros. No a ver, en 2010, tener 20.000 subs era ser el puto máster del universo. Sí, ahora sí, obviamente eso ha evolucionado, pero la gente... Bueno, es que yo tengo una imagen muy diferente a lo que son estos números. Obviamente, si... Depende de la imagen, pero es decir, yo lo que te digo, ayer yo vi niños de 5 años que tienen 50.000 subs, y a mí que eso se considere un canal grande, es decir, me sienta como una patada en el culo. Pero a ver, es que son 50.000 personas. Pon a 50, repito, 50.000 personas físicamente delante de ti. Y tú haciendo lo que haces en los vídeos. Pues que la diferencia no es tanto las cifras. Es que piensa que hay mucha cuenta, mucha gente que no es activa, ¿vale? O sea, esa es la mierda también. Las cifras reales empiezan a ser considerables cuando decimos eso, tienes 100.000 o más, porque hay mucha gente que no está en el canal, o sea, que luego es cierto que luego tienes el típico vídeo que triplica en suscriptores tu propio canal, eso puede pasar, obviamente, siempre tienes un vídeo que se dispara más, pero coño, o sea, el nivel de ser un YouTube grande es lo que les pasa a muchos, que vayas a convenciones y te inviten, que te paguen por hacer publicidad de productos, que te regalen cosas,
¿Vale? Y a ver, esto tenemos muy mala percepción de lo que es ser grande, porque el ser grande, el único referente es ser un puto gamer o un bloguero. No hay otra cosa. No hay gente que se dedique a blogs o sketches, no hay gente que se dedique a, bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo nuestro, críticas de cine, o sea. En España, ¿eh? En España, España. Sí, sí, sí. En España. O sea, es que Estados Unidos es otro mundo, ¿vale? Es como si habláramos de otra realidad. Ahí sí. Todo pega de forma muy diferente, y si aquí tener 6.000 subs es el microscópico, ahí es como tener uno igual, o sea, eres una mota de polvo. Pero no estamos hablando de eso, es decir, dice Joan, es que esto para los canales pequeños es una mierda. Bueno, ¿y a YouTube realmente en qué coño le beneficia que miles? Porque tengamos en cuenta, canales grandes hay muchos, pero en comparación con los enanos, ¿cuántos? Muchísimos menos. Es decir, hay más canales de unos 150.000 subs que canales de más de 1 millón, obviamente. Entonces, ¿realmente le sienta bien a YouTube que, por poner un ejemplo, 30.000 canales enanos desaparezcan y dejen de generar dinero porque ninguno de ellos paga? O sea, a ver. No, claro que no les sale a cuenta, es eso. Es eso por lo que estoy flipando. ¿Quién coño ha hecho el estudio de marketing de esto? Pues algún soplanucas que no parece tener muy claro lo que es bueno, llevar un bueno, no sé, una estructura estratificada en el que seas grande o pequeño, equitativamente pues ganas conforme a lo que tienes. Ya está. Si yo no me quejo de... La queja no es, tengo 6.000 subs, nos van a joder. La queja no es esa. Si tuviera 200.000 subs, la queja sería la misma. ¿Por qué coño ahora la gente tiene que pagar para ver a su youtuber favorito? ¿Por qué? ¿Por qué coño ahora quieren cambiar? Es que estamos haciendo como que si la tele, vale, que se paga y tal, pero lo que, digamos que el TDT tú pagaste ya en su momento, pero que la tele cada mes tuviera que pagar yo, pues, 50 euros para tener la televisión, ¿sabes? Imagínate que la única forma de ver televisión fuera con Canal Plus. La única forma. Claro, es como si ahora te dicen, la televisión pública deja de existir, solo puedes ver canales pagando. Es esto lo que están haciendo YouTube, es como la televisión pública, que es accesible a todo el mundo, y YouTube Red es el Canal Plus. Pero a ver, es que lo cachondo de esto es que YouTube ya hace un tiempo que implementó un método de suscripción de pago. Es decir, oye, ¿te gusta este canal? ¿Vale? Y esto, además, Kevin se ha caído de la llamada. Era esto de que algunos vídeos se podían meter que solo se vieran pagando, ¿verdad? ¿Era eso? Es decir, sí. No te obligo a pagar para ver mi canal, pero oye, habrá vídeos que solo podrá ver cierta parte de, joder, cómo se dice, la audiencia VIP, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo que es Twitch. Sí, es decir, tú pagas. Yo creo que a YouTube le ha tocado la polla lo que han hecho en Twitch. Dice, si vosotros hacéis pagar a la peña para tener más premium, nosotros también. Y ya pero, a ver, pero Twitch lo único que hace es, tú te suscribes, pagas 5 euros al mes y te dejan hablar directamente con el YouTube, con el YouTuber, es decir, en vez de haber 100.000, pues a lo mejor hay 1.000 hablando con él. Que el YouTuber ya de por sí te regale juegos, que tenga momentos contigo, que es decir, que solo puedes verlo tú. También emoticonos exclusivos, es decir, cosas así. Twitch es una plataforma exclusivamente para juegos, básicamente. YouTube es diferente, o sea, no hay punto de comparación. Si lo que quiere YouTube es hacer una plataforma para videojuegos, Google, compra Twitch, sigue tu plan de dominación. Y al implante sigue avanzando. No pasa nada. A nadie le importa que esté el logo de Google en una esquina. Oye, mientras no nos metas Google Plus delante, nadie se va a quejar. Que también te lo van a meter y lo sabes. Pero lo que no puede ser es que, o sea, lo de suscríbete a este canal pagando es una opción. Claro. Pero ver YouTube en general paga es ridículo, porque además esto de beneficiar al que paga es contraproducente para los dos lados. ¿Y si yo pago y quiero ver un canal que no paga? ¡Me jodo! No me fastidies. ¿Por qué? Porque te lo bloquea. No me devuelven el dinero, tío. ¿Qué es el vídeo? No, pero es que es lo que te digo yo, es que eso se soluciona tan fácilmente como haciéndote otra cuenta. Y entonces los youtubers grandes pueden trabajar a dos bandas. Y ya está. ¿Pero qué complicas el tinglado? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo es tan complicado de esta forma y por qué quieren hacer eso? Es que no lo entiendo. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué quieren hacer algo que perjudica directamente a todo el mundo y que cualquier persona lo puede evitar? Porque hacerte otro puto canal es súper fácil. Yo tengo tres cuentas de Gmail que uso para YouTube. Y coge la nevera. Qué desgraciado. Sí, es lo que...
Pero bueno, es eso, es que yo tengo 3 putas cuentas, o sea, si de verdad quisiera que no voy a pagar esos putos 10 euros, pues tendría una cuenta de YouTube Red y otras 2 cuentas de YouTube normal y haría lo que me saliera los huevos. ¿Tú te piensas, una cosa, tú te piensas que Google es tan idiota que a los youtubers grandes no les hará firmar conforme los vídeos que suban no los van a subir a otra cuenta? Eso Google lo va a hacer y lo va a hacer, es decir, no pensemos que es tan locura, es decir, Google va a hacer firmar conforme el vídeo que tú subes no lo puedas subir en otra cuenta. Pero a ver, da igual, o sea, imagínate, ponte el caso, Wismichu, YouTube Red, vale, no puedes ver sus vídeos porque no pagas. ¿Qué haría la gente? Tío, es que es así de sencillo, ¿vale? Hace 20 años la gente no se podía imaginar que podrías bajarte pelis de internet, pues es tan fácil como que si encima te dan una función para ver los vídeos offline, para que los tengas guardados un tiempo, la gente bajaría los vídeos y los subiría en cuentas falsas y en plan de... Aquí podéis ver a Wismichu y a tomar por culo. Sí. Y otra cosa es decir, que también mirando la encontraría la manera de claparlo, pero da igual, si 20.000 personas lo hacen a la vez, no hay puta manera, ¿vale? O sea, y otra cosa, una cosa, no pueden pararlo, es ridículo. Tú, es decir, por ejemplo, en caso de Occidental Email, que no sé qué va a pasar, pero me refiero a, si no paga eso del Red, es decir, que seguimos en YouTube normal, la gente sigue suscribiéndose y tú sigues cobrando. Claro, los que no paguen YouTube Red, vale, pues entonces, aquí mirándolo de otra manera, es decir, vale, es decir, contando que esto no tira, también beneficia a los canales pequeños que se queden. Depende de cómo lo mires. Claro, porque en teoría los de los canales pequeños tienen una audiencia más selecta que teóricamente... Pero claro, es que no tiene nada que ver. No, y aparte que sabemos que... No, pero es que aparte sabemos que si esto sale como Google quiere que salga, que es muy probable que termine saliendo como Google quiere que salga, va a hacer que para todo el mundo sea obligatorio. Y entonces ya dará igual que tengamos un público selecto. ¿Tú crees que un canal de 12 millones de suscriptores, las 12 millones de personas van a pagar todas? No, pero una, o sea, una parte pero una sería tomar por el culo. ¿O más? Yo, para no jugármela, siendo quien fuese, no pagaría YouTube Red, tío. Y a tomar por culo, y le diría a la audiencia, no paguéis por esta mierda. Y lo que se tendría que hacer es una plataforma de contraataque, decirle a YouTube, mira, toma... Y ya está, y que nadie pagase esa... Vale, pero Oscar, mira, digo, es lo que la gente normal piensa. Hey, listen. Pero pongámonos en la piel de cuántos suscriptores. No te comas el micro. ¿Cuántos suscriptores tiene el Rubius? 10 millones. Muchos millones. ¿Cuánto? 10 millones y pico, creo. 15, tiene 15, tiene más de 15 porque el Vegeta tiene 14 o 13. ¿Sí? No, lo vi hoy, porque lo estaba comentando, no sé por qué. Tiene 14 millones. Tiene 14. Bueno, ¿qué pasa? Vale, pues ponle 14. Es decir, tú de esos 14 millones, tú dime cuántos no son niñatos, niñatas o imbéciles. Ponle que son 3 millones, exagerando. Pues te quedan 11 millones que sí van a pagar. Porque son niñatos que van a decir, mira, la tarjetita del papá, toma, 10 euros al mes. Es decir, lo que hizo Minecraft lo va a hacer YouTube ahora. Va a pegar un bombazo porque los niñatos los van a seguir a todos. Es decir, ¿cómo me voy a crear yo sin ver al Rubius? Bueno, pues no sé, pero el tema aquí es que el canal que esté en YouTube Red me parece que no tiene que tener todos los vídeos en YouTube Red. Me parece que esto podía seleccionarlo y de hecho... es decir, si firmas por YouTube Red, lo que creo que decían en el acuerdo era que obligaban a los youtubers a que X vídeos estuvieran en YouTube Red. Es decir, tú no puedes firmar por YouTube Red y luego no subir nada que no vaya por YouTube Red. Es decir, no puedes dejar todos los vídeos en normal con los anuncios. No, te tienes que comprometer a que X vídeos tienen que estar en YouTube Red. Y eso va por contrato. Y... yo sé muy bien que Markiplier puede ser un youtuber valiosísimo para las network porque genera mucha pasta, pero si se pone farruco le pueden chapar el canal o meterle un strike, ni que sea por tocar los huevos y decirle, pues no haces streamings, aunque esté Twitch. Tío, esto lo único que haces es tocar los huevos. ¿Por qué lo hace? O sea, mira, a lo mejor el acuerdo es, mira, tú sube los vídeos que te dé la gana, pero al menos una a la semana que vaya por YouTube Red. Y no sé, igual no es para tanto. Entonces nadie se va a suscribir a eso con un puto vídeo. Ya. Y además, lo cojonudo de esto es, vas a pagar y todo el resto de vídeos no podrás verlos. Entonces, ¿para qué coño pagas?
O sea, claro, es que es eso, que... pagarás 10 euros al mes para ver una minoría, porque la mayoría no se va a suscribir. Se va a suscribir una minoría. De los... que, una que esa minoría le va a causar a Google unos beneficios de la reputa hosta, porque 10 euros por el 10% de gente que está en YouTube es una maldita burrada. Es una burrada muy grande. Pero es que, ¿qué beneficio va a sacar ese 10% si casi nadie estará subiendo? Mira, tío, YouTube es nuestra plataforma, pero yo he insistido siempre en que es una mierda. Es, está gestionada como el puto ojete. Da cáncer lo que hacen con este sitio. O sea, desde que lo compró Google, se va a la mierda. No por el típico lloriqueo de, oh, ya no puedo subir música. No, no, eso me da igual. Mira, es algo que hasta cierto punto, bueno, es respetable, ¿no? Yo no tengo por qué hacer una canción y que lo incluyan en un vídeo que no me gusta si soy un artista, ¿vale? Ya sé que esto lo manejan productoras y que solo piensan en el dinero, pero eso da igual. La queja aquí es que lo han hecho todo como el puto culo. ¿Por qué no hacen como... hacen muchísimas webs, tío? Cuando entras en muchas webs, muchísimas que yo he visto, cuando entras te pone, por favor, esta página web vive gracias a la publicidad. Si quieres entrar al contenido que tiene, desactiva, por favor, los bloqueadores de anuncios como Adblock. Y a tomar por culo. Y si no lo desactivas, no entras. ¿Tú te crees que la gente va a preferir pagar 10 pavos que desactivar el puto Adblock y darle a saltar anuncio? No me jodas. Pero YouTube parece que en su puta cabeza de nano mental eso no le entra. Y prefieren hacer que directamente la gente pague. O sea, es pura codicia de mierda. Porque es Google. Es que no lo entiendo. Es Google, no hay que entender nada. Es Google, punto. Vale, entonces, ¿tanto les costaba hacer esta mierda de los anuncios? Sí que es una cutrada, pero hasta Wikipedia cada cierto tiempo dice, por favor, estamos haciendo campañas de donaciones. Sí, del palo, y a es ver si Wikipedia vuela. Y la gente dona. Yo he donado a Wikipedia, ¿sabes? No le he trabajo en Wikipedia, no me jodas. Knowledge is power. Claro. Pero ¿por qué son tan nazis y tratan así a los usuarios? Porque lo que decimos, perjudicas tanto a los que simplemente son espectadores como a los que producen vídeos. Es que es ridículo. Lo único que van a conseguir es dividir a la audiencia, bueno, a los internautas, y que una mitad diga, os vais a tomar por culo y se haga otra plataforma. Y que la otra mitad se quede y que pierdan un pastizal. Por muchos beneficios que den los 10 pavos mensuales. Entonces, yo creo que en su sano juicio nadie seguiría esta puta iniciativa. Ojalá, te juro que ojalá sea un puto fracaso esto en Estados Unidos y se la metan doblada a Google. Pues, pero, ¿tú sabes lo nazis que son los youtubers, algunos youtubers americanos, sobre todo los bloggers, son muy nazis? Por eso, y además han advertido que muchos ya han firmado. Por eso. Entonces, ¿estamos supeditados a lo que digan los yankees? No, claro. Oye, Chip Wallstein, sálvanos, estás ahí. Y ya no sé qué coño más decir. ¿Sabes qué pasa? Que había que poner los servers de YouTube en Corea del Norte. A ver si los yankees tienen tantos huevos. Pero pues eso no va a pasar. Sí, en Corea del Norte. Claro que sí. Esto pasó porque se murió Steve Jobs. Sí, seguro. No, está ganando terreno Microsoft en las sombras. No, pero es que en serio, yo no le veo puto sentido, la verdad. Es que es eso, hay muchas soluciones mejores, pero ellos consiguen la que es más provechosa para ellos. Porque seguramente si terminan llevando esto hacia adelante, YouTube va a terminar cerrando porque no habrá suficiente gente, pero se la sudará. Porque habrán estado, yo qué sé, 2 años cobrando 120 euros por persona suscrita. Y eso es un pastizal gigante y se las va a sudar a todo, totalmente. ¿Qué hay pérdidas? Pues cerramos. Pero más nos la va a sudar a nosotros. Mira, es que, a ver, tampoco el precio... se ajusta al contenido que vas sí, a ver. Sí, es que para nada, o sea y mira que hay variedad, pero no me jodas, hay variedad, claro, hay canales. Es que esto también sabes por qué lo decimos, porque cuando estás acostumbrado a ver algo gratis siempre, es que te hagan pagar, es como si ahora te hacen pagar por yo qué sé, por respirar, por el wifi, ¿vale? Siempre te hacen pagar por wifi en todas partes, sí. Es como, no me jodas. O como si cuando te doy una pajita en un Burger King, te digo, te la cobro. Es como, vete a la mierda. Cobran la mayonesa. Cobran la puta mayonesa. Soy fan de la mayonesa. Vale. Cobran la puta mayonesa. Pero eso, mirad eso. La que se montó cuando pusieron WhatsApp de pago, tío.
Sí, no, pero eso es una gilipollez. Eso es una gilipollez. Son 89 céntimos al año. Ya, por eso te digo. Eso se contempla. Pasa que YouTube se ha pasado tres pavos. Otra cosa es que me dijeras 10 pavos al año. Entonces, mira, oye, claro, estamos hablando de otra cosa, pero 10 al mes, tío, ¿de qué coño vas? Crisis, motherfucker. You know what that is? O sea, es que, mira, un show, ¿vale? O sea, un show de YouTube exitoso puede llegar a ser una habitación, una cámara, un micro, y eso no llega a más de 3.000 euros, ¿vale? Poniendo un buen equipo, tipo una buena cámara, un buen micro y una habitación pues bien decorada, ¿vale? Eso no llega a 3.000 euros. Como la programas televisivos que valen bastantes miles y los podemos ver por televisión pública. Sentido. Lógica. 10 euros al mes no, o sea, no se ajusta, básicamente. No, es que no, o sea, y es lo que digo, es que si fuera, yo qué sé, un programa de nivel, pues de grandes dimensiones, no una habitación, no una cueva, si tuviera un equipo detrás, si hubiera, yo qué sé, más cosas, básicamente, entonces lo entendería. Porque ahí pues hay gente que se tiene que pagar, hay contratos de por medio, ok. Y hay material. Eso también. Pero es que si es una habitación y una persona hablando. Pero es que es Google. Es que si esto lo hubieran hecho cuando YouTube era de aquellos tipos que solo tenían pérdidas, digo, oye, pobre gente, tienen que mantener los servidores. Pero es que es Google. Es que es una de las empresas más grandes del mundo, ¿sabes? O sea, es que no me jodas. Y además, con todo esto, ¿vale? Ni que sin tener en cuenta costes, YouTube es lo que es por comodidad, por lo que McDonald's es lo que es, por lo que WhatsApp es lo que es. Mira, Telegram en muchos sentidos es mucho mejor que WhatsApp. ¿Por qué la gente se queda en WhatsApp? Por comodidad, porque es mucho más seguro que veas a alguien y le digas, oye, ¿tienes WhatsApp? Y me lo das. Te diga que sí, a que le digas, ¿tienes Telegram? Pues seguramente te dirá, pues no, oye, no lo tengo. Y es gratis, tiene las mismas funciones, de hecho tiene más funciones. ¿Por qué la gente tiene WhatsApp? Por confianza. Donde se vea un Telegram, no se quite lo demás. Y ya está. Y YouTube fue lo mismo. YouTube era sinónimo de ver vídeos y punto. ¿Por qué no es Vimeo? ¿Por qué no son plataformas como Dailymotion? Pues ¿por qué no? Porque YouTube contó con mucho apoyo y la gente sabe que si sube algo ahí, pues es la forma más rápida de que se vea. Como mucho, un sistema parecido ahora sería redes sociales, networks, Twitter, Vine, Facebook, pero a nivel de crear tu espacio es YouTube, ¿vale? Tanto si eres un casual, como que sube una animación, ¿vale? Se marca un Nyan Cat y se hace viral. Como si eres un pavo que quiere tener su regularidad, es YouTube. Pero que no te extrañe que, como las sigan tratando así a la gente va a hacer así. Alguien crea una web con funciones similares, mucho más sencilla, y va a hacer adiós. Y YouTube va a pasar a ser cosa del pasado. Yo creo que desde Google, desde que Google está en YouTube, creo. Es que no sé muy bien, ¿vale? Yo estoy desde 2008, pero la evolución la he ido viviendo, pero como no era ni regular ni de las networks tampoco lo llevaba y tal, no sé muy bien. Pero es que vayamos al pasado, aquello, los neandertales de YouTube. Willy Rex con 200 sub, ¿no? Vale, me parece correcto. Bueno, no. Vídeos de gatos y caídas. Sí, exacto, lo ahí. Eso era YouTube, ¿vale? O sea, YouTube era un sitio donde ibas y veías vídeos de entretenimiento. Ya hicimos un podcast de esto. Me la suda, yo lo quiero decir, ¿vale? Porque yo sigo con ese tema, mirando, ¿vale? Mirando esos vídeos, ¿no? Bien. No. ¿Pero qué? A ver, ¿qué? ¿A dónde quieres llegar? Que lo han evolucionado, o sea, la televisión ha evolucionado igual. Y ahora YouTube Red va a ser la nueva televisión, básicamente, ¿vale? Era lo único que quería decir. Dentro de unos años, la televisión, dentro de unos bastantes, porque aún aguanta, la televisión va a desaparecer. Va a predecir el futuro, veamos. Está claro, la radio está desapareciendo. Seamos
realistas. Hombre, está desapareciendo. Todavía es útil si vas por el coche, ¿no? Sí, pero está desapareciendo. ¿Cuánta gente lo escucha por...? Sí, sí. Vale, o sea, es cuando no tienes nada que hacer y tienes que escuchar algo que no sea el silencio. Por ejemplo, todos los planistas están cagando en Jordi ahora mismo. En fin. Es verdad que... Sí, es útil, pero que es que termina siendo eso. No lo digo para joder. Los periódicos. ¿Cuánta gente los compra ahora mismo en físico? Los medios de comunicación van evolucionando, ¿vale? Porque digital, el 20 minutos en La Vanguardia, porque me lo están gratis en la uni, que si no, ni eso. Date cuenta. Ya, y en mi curro igual, el Marca porque es gratis, chaval. No, Mundo Deportivo, mentira. Ahí está. Los medios de comunicación van evolucionando y como van evolucionando, unos nacen, otros mueren. Y así sucesivamente. Seguramente después de YouTube Red aparecerá algo nuevo, ¿vale? Esto dentro de muchísimos años, nosotros ni siquiera estaremos viviendo. Aparecerá algo nuevo, que será un nuevo medio de comunicación, que será un boom y... Hologramas porno, perdón. De momento tienes el Oculus porno, es algo. Sí, eso es verdad. No tengo un Oculus, no lo he probado, ¿vale? Tampoco. Yo tampoco. Joder, es que entre eso y follar yo creo que ya es perder el tiempo, ya es ser muy fracasado, ¿eh? O sea... Ya son las 12. Lo sabrá, tío. Gente de Occidental Image, ya son las 12, empieza la demacracia. Sí. Empieza la hora. Sí, bueno, empezamos. Bueno, vamos a ir concluyendo un poco el tema ya porque estamos desvariando. Conclusión, YouTube se va a la mierda. ¿Objeciones? Espero que no. Pos. Simplemente. Bueno, yo, mi conclusión final es que espero por Dios que esto se quede en un la pudieron cagar muy fuerte o que lo hagan y que les vaya a pique. Espero que esto sea un esperpento y que, aunque mantengan lo de las suscripciones privadas, se quede en eso, en un mal recuerdo, porque como lo implementen, es que, bueno, directamente peligra la supervivencia de los canales pequeños, tal cual. O sea, lo puedes seguir subiendo por los loles. O sea, la queja aquí no es que perdamos dinero, es que pierdes audiencia directamente. Si nadie te ve, es como el respirar aquí, ¿sabes? Así que bueno. A ver, sí. Pero bueno, a ver, a lo mejor el tío le sale mal, porque a lo mejor, ten en cuenta eso, la gente que no pague y siga en YouTube se irá fijando en la gente pequeña. Tiene que salir mal, pero es que la gente es muy imbécil, ya lo sabes. O sea, ya. Yo sigo con mi argumento de suscriptores que van a pagar eso. Es una cosa que comenté en el poco podcast, que es que YouTube permite dar una igualdad, pongo muchas comitas, ¿vale?, para los creadores de contenido, ¿vale? Una persona, o sea, el hecho de ya de subir vídeos ya es algo positivo, porque lo puede subir tanto una persona que tiene millones de seguidores como una persona que tiene cero, ¿vale? Eso, ok. Pero con esto, y la diferencia con la televisión, ¿vale?, es que con la televisión necesitas un pastizal, necesitas un equipo, necesitas un estudio, un reconocimiento, ¿vale?, para hacer un programa y que tenga éxito, ¿vale? YouTube permite esa igualdad. Ok. Yo lo que veo con YouTube Red es parecerse más a la televisión, porque, bueno, con PewDiePie ya lo vemos, ha estado preparando durante 20 días un programa de TV, el cual se emitirá por YouTube Red. ¿Quién? PewDiePie, vale. Bueno, es que PewDiePie es el más grande del mundo, ¿sabes? O sea... Sí. PewDiePie le suda la polla, la verdad. Es como si me quieres toser en los huevos, me va a dar igual. Pero, a ver, hay que... Yo, de forma objetiva, yo lo comento porque... Eso, porque es el youtuber con más suscriptores, quitando los canales automáticos de YouTube, que el de música tiene 87 millones, ya miras tú, y subiendo. Bueno. Es el usuario, es diferente, con más suscriptores de todo el mundo. Entonces yo creo que es importante comentarlo. Uh-huh. Vale, pero, o sea, a mí eso no me parece mal. Es decir,
si quieres crear un contenido exclusivo que sea de pago, es como, no hay drama, tío. Con digital pasa lo mismo y te pierdes muchas cosas buenas, sí, pero bueno, no tienes dinero, no quieres pagar, ok, es una opción. El problema es cuando vilipendas y castigas al que no paga. Eso es lo que toca los huevos. Y bueno, también al que paga, porque lo dejas y... Es como si yo pagara Digital Plus y no pudiera ver La Primera, Telecinco, Tres, es como, ¿qué cojones, no? Porque hay publicidad. Es eso. Ridículo, o sea, es que no hay más. ¿Alguna otra conclusión más que quieran decir, caballeros? No. Los hackers lo harán todo. Eso esperamos. Vale. Dejámoslo todo en la mano de los hackers. En fin. Los hackers son muy importantes, ¿eh? Aunque no, aunque la gente diga, uy, son malos, no sé qué. No. Sí, luego dicen, tipo, hay gente que dice, no, los hackers son malos y es el primero que descarga música ilegalmente. Yeah. ¡Ok! Tú, tío, lo que es un negocio de la parra es crear un puto virus que se lo cargue todo. ¿Por qué? Porque luego te contratan en la empresa de antivirus para que te lo cargues y ya está. Exacto. Hola, bueno, tú... Sí, exacto. Grandes, o sea, grandes empresas han contratado a hackers para hacer grandes cosas, básicamente. Hombre, o sea, el FBI está lleno de hackers. Coño, es como si yo creo una enfermedad y es en plan de solo yo tengo el antídoto. Pueden matarme, detenerme o contratarme para que se lo dé. Mierda. Entonces ya está. Es eso. Es básicamente eso. Yo, los hackers son buenos. Lo que me preocupa de todo este YouTube Red es que los que tienen... Los que tienen más poder para solucionar esto son los más grandes. Y la gente se corrompe muy fácil. ¿Qué quieres que te diga? No te pinta, vaya, que no te pinta. Bueno, pues nada, vamos a dejar por aquí el podcast. Dejaros en los comentarios qué coño os parece todo esto. ¿Vosotros pagaríais por esto? Tanto como creadores como consumidores, como simples espectadores, ¿no? Exacto, o sea, si sois creadores y creáis contenido, también vuestra opinión, grandes o pequeños, lo que seáis, ¿no? Que después de lo que yo he dicho, ya me veo el comentario de, pues yo tengo 12 años, sigo a Rubius y no voy a pagar. Y me estoy viendo. O el de, pues yo tengo 25, vivo con mis padres, estoy todo el día comiendo rosquillas y también sigo a Rubius y voy a pagar. Es decir, me estoy esperando ese comentario. Y ya contestaré yo. Yo te... En este momento lo están haciendo. Es que no son tan retras los subs de mi canal. Pero bueno, oye, es una... Bueno, pero me refiero como el que comentó lo de Julio Iglesias, pues por ahí. Bueno, pero eso fue un pavo que no era sub. Eso es gente que pasa por ahí. Ya me imagino a la típica... Hostia, existe una página web que se llama películasyoutube.com. Es la hostia esa página. Pero yo me imagino ya cuando salga YouTube Red y haya todo, imaginemos, ¿vale? Que haya tipo alguien que cree el dominio youtubefree.com o algo así. Exacto. O YouTube 2. Que pon los huevos en el estucao, chaval, que te digo que alguien lo hace, o sea, ni lo dudes. Ya ves. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Buenas noches. YouTube se va a la mierda y crucemos. Nos volvemos al Rayano. Hostia, sí, Rayano. Ya ves. Madre Dios, sí que era... Mira lo que se hace con los dedos. Viral. Y a tomar por el culo. Pues nada, se despide Occidental y compañía. Y con Pepe Melec de nuevo. Gracias por colaborar con el canal. Pasen por su canal. Muy suculento. Que os den por culo. Venga, bien, Jordi.